está por comenzar una escuela sustentable. Orientación personal, educación medioambiental. Construimos una escuela diferente, donde además de matemática, lengua, música y las materias de siempre, se enseña a cuidar el agua, la energía, los alimentos y las cosas que ya no usamos. Así los alumnos aprenden a proteger los recursos para hacer un mundo mejor. Y como nos parece importante que todos entiendan esto, los invitamos a conocer una escuela sustentable. Los desechos son un gran problema para el mundo. Cada uno de nosotros produce en promedio 700 gramos de basura diarios. Pero como en el planeta somos 8.000 millones de personas, juntos generamos unos 5.000 millones de kilos de basura todos los días. Los residuos que no se reciclan suelen ser trasladados a vertederos, donde se junta la basura de todos para enterrarla o quemarla. Esto libera gases como el metano que aceleran el cambio climático. Además, un 30% termina en océanos, bosques, desiertos y selvas, deteriorando ecosistemas fundamentales para la vida. Manos a la obra. En una escuela sustentable, entendemos que es muy importante pensar en nuevas formas de tratar los desechos, y así fue como se nos ocurrió construir una escuela con residuos. Porque en realidad, al volverse materiales de construcción, dejan de ser basura. Para poder hacerlo, lo primero fue clasificar y separar los residuos. Así pudimos juntar ruedas de auto, latas de gaseosa, botellas de vidrio y cartón. Con las ruedas hicimos la estructura que soporta todo el edificio. Poniendo una sobre otra, las usamos como ladrillos y aprovechamos más de 1.200 ruedas, que si no las hubiésemos usado, tardarían 600 años en descomponerse. Con las 14.000 latas construimos las paredes de la escuela, que si no hubiesen tardado otros 10 años en descomponerse. Además usamos 2.000 metros cuadrados de cartón para rellenar las ruedas. Y con 5.000 botellas de vidrio hacemos ventanas que están geniales. Así construimos un edificio desde cero. Reducimos, reutilizamos, reciclamos materiales y usamos más de 12 toneladas de residuos. ¡Eso es más que dos elefantes! Pero es muy importante saber que todos, sin importar dónde, podemos aprender a tratar nuestros desechos. ¿Están listos para reducir, reutilizar y reciclar? Hasta el próximo capítulo de Una Escuela Sustentable. Siempre puedes aprender más con Escuela Plus. Ingresa a escuelaplus.com para descubrir más contenidos y materiales complementarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad Escuela Plus. Conexiones que inspiran.